Lucía Rivera, 25 años, desde hace un tiempo se encuentra alejada del foco mediático y de España porque tiene otros objetivos. La hija de Blanca Romero, 47 años, y Cayetano Rivera, 47 años, busca destacarse en las grandes pasarelas del mundo. Con el fin de lograr su propósito más personal, vivió una temporada en Nueva York y ahora se mudó a Milán. Desde la capital de la moda, la asturiana trabaja para grandes firmas y para los diseñadores más conocidos del momento. Aun cuando la vida le sonríe, su pasado le pesa y es difícil olvidarlo. En el año 2023, publicó Nada es lo que parece, un material bibliográfico de 216 páginas en el que se sinceró sobre sus experiencias, traumas y cómo la terapia psicológica la ayudó a sobrellevar la ansiedad. Desde la ciudad italiana, Lucía Rivera desveló que, aunque se encuentra en la búsqueda de la concreción de sus sueños, a veces, estar lejos de su tierra natal se le hace cuesta arriba. Sobre Blanca Romero y Cayetano Rivera, explicó que su familia es muy poco convencional en muchos sentidos, algo que ya lo tiene aceptado desde hace tiempo. Yo vengo de una familia desestructurada, y lo digo abiertamente, porque pienso que hay que normalizar la palabra. Es una familia algo distinta al resto, pero mi relación con ella es muy buena. Adoro a mi madre, aunque soy más su hermana que su hija, y en el 80% de las ocasiones parezco yo su madre, confesó entre risas. En este sentido, confesó el peso de esta mochila cuando era pequeña, pues Lucía Rivera vivió en una montaña rusa constantemente, en el colegio siempre fui la delgada, la adoptada, la famosilla y la nueva. Cambié 11 veces de centro. Desde pequeña he ido a terapia porque mi infancia fue, desde mi punto de vista, una locura. Con tu abuela, ahora con tu madre, ahora tus padres se divorcian, ahora aparece tu padre biológico. No todo está superado, pero tiene la certeza de que la actriz y el torero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que creciera con amor y afecto. De Cayetano Rivera asegura que heredó su calma para moverse en la vida, a pesar de que su cabeza vaya a mil revoluciones, y de Blanca Romero, la voz.